¿Algo para mí? ¿De qué se trata? Una carta. Requieren tu presencia en el suroeste, en una aldea llamada Athelney. ¿Qué tiene de extraño que yo reciba una citación? No es el destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Hitham. Yo me ocuparé de esto. Tengo que irme. Ve en paz. Eivor, ¿tienes un momento? Te he traído una cosa. Llevamos mucho tiempo buscando este pez. A este solo podría atraparlo un gran pescador. Llevamos mucho tiempo buscando este pez. Esta sí que es una buena captura. Dicen que este se revuelve como una fiera. Gracias. Adiós. Entre tú y yo, Eivor, si alguien merece el puesto de Jarl, eres tú. Entonces, Brigid y tú, ¿cuándo pensáis casaros? Cuanto antes pueda hacerla mi mujer, más feliz seré. Pero no nos importa esperar a que se tranquilicen las cosas por aquí. Basta de esperas. Apaga la forja y cubre tu yunque. Hoy vas a casarte. ¡Estupendo! ¿Reunimos a los demás? Tú reúne valor y ve a buscar a la novia. De la gente me encargaré yo. Gunnar, Brigid, es un honor estar ante vosotros en este ubérrimo día para celebrar la fuerza de vuestra unión y veros desposados. Estoy en la presencia de un amor que nos inspira y reconforta. Proceded a decir vuestros votos. A ti, mi querida Brigid, te ofrezco esta espada forjada en unas llamas que arden con el mismo fuego que mi amor por ti. Afilada como tu ingenio,
y deslumbrante como tu belleza, que silbe en el aire con la dulzura con la que tus palabras acarician mis oídos. Dio, si tú te caes y ganar, tú no vas a lucas por el dolor aquí de ti en Hariad. Y yo a ti, te entrego mi espada y te prometo que estaré a tu lado para siempre. Hyd fi di bryddoedio am ffiwtio'n hun, a di so tawelwch yn hwb a premonition. Ond dim mawnt o sgraen a foresight paratoi fi y sweeping adventure yn eityn ti. Ti yw'r enoed fel dim arall, a dyn a strong a bwredigi, ac fel as i ffius, mae'r calon yn hedfan dyrau ti. Gwanta poesia! Me vas a hacer llorar, amor mío. Let us head for Evangile, Trabowid and beyond. Te ofrezco este anillo. Y recibo el tuyo a cambio. Lo llevaré con honor y orgullo, ardiente por el amor de una dama tan perfecta. And I gwisgo fe fel calon, adoration a ffydd am byth. Este es el mejor día de mi vida. ¡Abrázame, mi amor! Ahora que nuestra pareja está unida en matrimonio, a beber. Llevas bastante tiempo con nosotros, Reda. ¿Estás listo para asentarte? ¿Para tener un hogar aquí? Tal vez durante un par de años. Pero no soy de los que se asientan. Soy un viajero, siempre buscando lo que no hallo. Quizá algún día. Es una sensación extraña, hermano. Las bodas deben ser un principio. Pero tengo la sensación de que esta es un final. El primer casamiento feliz en nuestro hogar. Hemos madurado y crecido, de modo que sí. Esto es un principio y un final. Gunnar, ya eres un hombre casado, bribón. Jamás pensé que llegaría ese día. Ni yo. ¿Y no será que no lo intenté? Brigid, quiero darte la bienvenida a nuestro clan. Nos alegra que ahora seas parte de la vida de Gunnar y de la nuestra. Diolch, Efior. I couldn't be more happy to be here. Hoping I'll be well in a case me sure that he is. Sí, claro, es un placer tenerte con nosotros. Valka, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Últimamente tengo menos visiones y, bueno, me cuesta explicar cómo me siento. Con los pies en la tierra. Completa. En paz. Me alegro de oírlo, Eivor. Me alegro mucho.
¿Cómo son las costumbres nupciales de tu país, Hitam? ¿Se parecen a estas? Se parecen en lo más importante. Hay sonrisas, júbilo y abrazos cálidos. Creo que eso es todo cuanto necesito. Alvis, me ha sorprendido que no agasajaras a los novios con uno o dos versos. Quería hacerlo, desde luego. Pero solamente he recibido insultos y mofas. En otra ocasión, tal vez. Randvi, vengo a hacerte algo de compañía. Te veo muy sola aquí. Qué amable eres. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Jamás pensé que vería al arisco de Gunnar tan cautivado por una mujer. Cautivado por algo, diría yo. Es complicado saber qué pasa por su cabeza, pero me alegro por él y por tener un día de calma. Después de lo que ha pasado, nos vendrán bien unos días de celebraciones. Todos lo necesitan. Cierto. ¿Damos un paseo? Por supuesto. Te sigo. Hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. No soy vidente, pero sabía que esto iba a suceder. No me refiero a la boda de Gunnar, sino a nuestro éxito. ¿A qué te refieres con nuestro éxito? Quiero decir que vi cómo prosperaba nuestro asentamiento gracias a las victorias en la guerra y a la diplomacia. Y desde el mismo día que abandonamos Noruega, sabía que serías mejor líder que Sid. Él carecía de cualidades de líder, pero tú siempre las has tenido. Entiendo. De verdad. Podrías haberme advertido. No me habrías hecho caso. Puede ser. Espero que ahora, con todo lo que has hecho por nosotros, sí te des cuenta. Randvi, jamás podré compensar todo lo que tú y los demás habéis hecho por mí. Me honra que tengas tanta fe y confianza en mí. Y a mí me honra tu amistad. Lo mismo digo. Eivor, quería decirte que Sigurd y yo vamos a romper los lazos de nuestro matrimonio. Nos tenemos un amor incondicional y confío en que siempre será así. Pero no es el amor que se tiene en un marido y una mujer. No ha sido una decisión fácil. Pero cuando se sinceró conmigo, nos abrazamos como hacía tiempo que no nos abrazábamos. Creo que seremos felices. Eso espero. Y me alegro por vosotros. Yo me alegro por mí. No hay hombre ni mujer que pueda ofrecer a Sigurd lo que desea. Ansía algo más. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Yo aquí tengo todo lo que necesito. Contigo. Con los nuestros. Te lo agradezco. Gran parte de nuestra prosperidad es gracias a ti. No sabría por dónde empezar. Eres mi mejor amiga, Randvi. Mi mano derecha. Mi mayor aliada. Te doy mi palabra de que siempre será así. Nada me hace más feliz que tu compañía. ¿Volvemos a la boda? Quizá Brigid dé otro discurso. Y eso no nos lo podemos perder. No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho desde Gloucestershire. ¿En serio? A mí me encanta cómo habla. Es pura poesía. ¿Estás de broma? ¿Tú crees? Venga, vámonos. Thank you.
Buen día. Hasta la próxima, Eivor. Tengo que ir. Ve en paz. Quería darte las gracias en mi nombre y en el de Brigid. El día de nuestra boda fue el más feliz de mi vida. Y no habría sido tan perfecto sin tu colaboración. Gunnar, el placer fue todo mío. Me largo. Despliega las alas, Ini.
¿Todo bien? Sí. Hola. No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. De almas, querido. ¿Los conoces? Sí, me gustan. Se hornean rápido porque son muy pequeños, del tamaño de un puño, así que no te despistes. ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta. La mantequilla la comeremos luego. Estoy deseándolo. Bien, te dejo entonces. Si me necesitas, estaré aquí al lado haciendo la colada. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado. Ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? ¿O no lo saben? A nadie beneficiaría que lo supiesen. Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astuto. La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres, sus planes. ¿Damos un paseo? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. La guerra ha terminado y mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maestre de la orden? Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra. Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maestre. Lo heredé de mi hermano y este lo heredó de mi padre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro. Pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con esta danesa provocaron su desaparición. Eres del norte, ¿verdad? Sois muy perspicaz. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe. Sois el último de sus reyes, pero no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar ni resistir.
Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a Él desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú estarás a su servicio algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. Alfred me dio la llave de su estudio en Winchester. Dios santo, mira lo que has hecho. Son bolas de hollín. Os ruego que me perdonéis. Me he despistado. No importa, deja que se enfríen y empezaremos de nuevo. Vuestros deseos son órdenes.
es el estudio de Alfred. ¿Qué secretos habrá escondido aquí? Despropósitos y desatinos como los de Fulke. ¿No son más que delirios? ¿O es que no lo entiendo? Thank you.
Tengo que irme. Ve en paz.